se me rompieron las puertas delanteras de mi auto. Viernes a la noche, terminando la semana. Me emborracho, solo voy y vengo de la cama. Y lo más importante, me va a pasar mañana. Mañana vuelvo a ver a mis hijos después de mucho tiempo. Vuelven de Barcelona. ¿Cómo están? Las puertas adelante no funcionan. ¿Y por qué pensás que se van a arreglar solas? Porque se rompieron solas. Quiero brindar por este regreso. Voy a tener mellizos otra vez. Te juro que Pilar hoy me quiso besar. Lo sentí. No creo, ¿eh? Yo tampoco. ¿Ya me quieres hacer algún planteo al respecto ahora? Quieres saber dónde estamos parados. La segunda temporada de Casi Feliz, vamos a encontrar por un lado la continuidad de los personajes. Al final de la primera temporada, nuestros personajes viajaban a Barcelona y Sebastián se quedaba aquí sin sus hijos, sin su exmujer. Y en esta segunda temporada ellos regresan, hasta aquí puedo contar. Y por otro lado, se va a profundizar en muchos de los personajes secundarios de esta historia, como los de Sombrilla, Felipe, la mamá, la familia de Pilar y otros tantos, que era lo que nos planteamos cuando nos dieron la oportunidad de hacer una segunda temporada, que es que tenga una continuidad, pero también poder redoblar la apuesta y seguir sorprendiendo. El mayor atractivo de Casi Feliz es que es una serie que hicimos con Sebastián Wainwright de manera muy autoral. La verdad que hicimos la serie que queríamos contar. Está lleno de caprichos personales de él y mío. La serie está yendo bien y están llegando mensajes de toda parte del mundo. Como te decía, nosotros queríamos sorprender. Cuando uno ve una segunda temporada, por un lado quiere seguir con algo que lo atrapó, pero por otro lado quiere encontrar algo novedoso. Y lo que nos atraía era, a diferencia de la primera, que eran capítulos más autoconclusivos, aquí la historia de la relación entre Sebastián y Pilar y la relación entre él y los hijos y la relación de él y su trabajo se profundice, se continúe y se desarrolle mucho mejor. Y me parece que está bastante logrado porque logra la serie una combinación que nosotros buscamos desde el principio, que es que te enganches con la historia, con el cuentito y que tengas ganas de seguir viéndola capítulo tras capítulo, pero también que haya digresiones que a nosotros como autores y como director en mi caso los disfrutábamos mucho haciéndolo. Esta segunda temporada se suman muchos artistas invitados como Marina Velati, Carla Pandolfi, Roberto Moldavsky, Daniel Hendler, Patricia Villano. La verdad que es un placer contar con todos ellos porque son todos artistas que nosotros admiramos mucho, que dejan dirigir y eso me parece que el público lo agradece. Vienen a entregarse a la lógica y al tono de la serie. Yo como director es algo que trato de cuidar mucho. Me gusta que se respete mucho el texto, más con la comedia. La comedia tiene algo muy musical y muy de relojería, que es que cada palabra está pensada mucho. Seba Wainwright es un gran dialoguista. Mi trabajo es que ese guión, que está muy bien, mantenga la frescura y el ritmo y la efectividad a la hora de llevarlo a la pantalla. Muchas veces el humor funciona por sorpresa. Entonces, cuando vos lo ves en el cine, que está repetido muchas veces y es toda una gran mentira, ese chiste podía ser muy bueno al leerlo, no funciona después en pantalla. Entonces, mi trabajo es que exista esa espontaneidad, que haga que cuando vos lo veas se genere una efectividad en el humor. Se grabó 99% en la ciudad de Buenos Aires, salvo un capítulo que es cuando se van al casamiento de Peto en Uruguay, que no se filmó en Uruguay y no voy a decir dónde se filmó. Porque me gusta justamente, hay muchas preguntas en redes sociales dónde se filmó y me gusta algo como director que es generar siempre una fábula propia, un mundo propio de la serie y que no esté todo el mundo reconociendo qué esquina de Buenos Aires es, sino que sea algo propio de nuestra historia. La que representaba un gran desafío, primero porque era la última escena de la serie, pero además porque eran personajes cruzándose en una escalera mecánica. Filmar una escalera mecánica tiene una complejidad bastante importante, que es que se unen tres tiempos. El tiempo propio de la acción que estás contando, están los personajes que se van moviendo y está el movimiento propio de la escalera mecánica que va en direcciones contrarias. Entonces, para generar planos, cruces de miradas, hay que hacerlo la cantidad de veces necesario en el momento exacto para que ese cruce de miradas se genere, porque todo el tiempo se está todo moviendo y no puedes plantar la cámara y esperar, sino que cuando prendés la cámara, prendés la escalera mecánica y los actores se empiezan a mover, todo cambia en el instante. Nosotros hemos hecho 10 episodios en la primera temporada y hay una tendencia a que las nuevas temporadas tengan menos episodios. Y la verdad es que cuando nos pusimos a pensar la historia y Seba armó los guiones y yo le hacía las devoluciones, nos parecía que en 8 episodios contábamos lo que queríamos contar para esta temporada. Nos agarró en un momento de una pandemia tremendo con un montón de casos, hacía mucho frío, todo realmente tiraba muy en contra y siento que lo pude compensar porque ya había hecho
hecho muchos largos antes y ya he hecho una primera temporada de Casi Feliz que me enseñó muchas cosas. Entonces sentía que resolvíamos en situaciones muy adversas cuestiones muy difíciles de resolver. Me gustan las dos cosas, la verdad. Las series lo que tienen es una cantidad de escenas por día que te permiten ejercer mucho tu oficio, como te decía antes. Vos como director sos más un administrador del tiempo que tenés para lograr algo de calidad. Las películas tienen otros tiempos, podés plantearlo con otro nivel de concentración en una preproducción, llegás al rodaje en general con todas las locaciones escauteadas, pudiendo haber pensado las puestas. Son otros tiempos, esa concentración. Son dos formatos muy distintos, pero a mí, como director, los dos me generan muchos desafíos. Está buenísimo. Es muy fuerte las redes sociales, que llega la respuesta del público en forma inmediata. Y me sorprendió el porcentaje de positividad con la respuesta. La verdad que uno está preparado para las críticas y para los haters. Y la verdad es que son todos halagos. Estamos que no nos lo podemos creer.